Entonces, el clientelismo y la debilidad estatal tienen entre sí una relación simbólica. El clientelismo vuelve a los estados más débiles y los estados débiles son terreno fértil para el clientelismo. El clientelismo normalmente se define como el intercambio de favores particulares a cambio de apoyo político. Tiene muchas expresiones, como cuando el ejecutivo y el legislativo tienen este tipo de comportamiento, o como cuando un político compra votos de los ciudadanos que entregan su apoyo aparte a cambio de un favor particular para ellos, plata o apoyo para su familia. Y esto debilita al Estado porque lo que crea es una serie de relaciones personales que fragmentan la sociedad, reducen su capacidad de acción colectiva, erosionan la noción del Estado como alguien a quien yo le demando una serie de bienes y servicios como derechos que tengo como ciudadano. Y más bien personaliza esa relación con los intermediarios políticos que actúan con este tipo de intercambios. Y en ese sentido suele haber una relación simbiótica entre clientelismo y debilidad estatal. De igual forma, cuando el Estado es débil y no es efectivo en entregar bienes y servicios, no es efectivo en hacer cumplir los derechos que tienen los ciudadanos, pues los ciudadanos se ven más llamados a participar del clientelismo. Esto que acabo de escribir es apenas uno de los mecanismos mediante los cuales más clientelismo debilita al Estado y más debilidad estatal favorece al clientelismo. Se crea una suerte de círculo vicioso en donde los dos se retroalimentan.